Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con los chismes de ayer, de hoy, de mañana y los de la próxima semana, aunque ustedes no lo crean. ¿Y qué está pasando, mis queridas almas chismosas? Hoy les traigo una nueva actualización de las más recientes cirugías de nuestra querida amiga la EPA Colombia, que en redes sociales han dividido opiniones y han dado mucho que hablar, y las críticas no se han hecho esperar, y sobre todo con su mentón. Pero hace algunos días la EPA Colombia tomó sus redes sociales para publicar algunas historias y mostrar los avances que ha tenido a 15 días de sus cirugías, en especialmente de su nariz. Personalmente siento que le quedó muy bonita, pero otra parte que aún no mejora es su mentón, ya que la cirugía que le hicieron en esa parte creo que fue mucho más complicada y más delicada, porque fue de corrección, inclusive tuvieron que arreglar el hueso. Bueno, ya la EPA Colombia nos ha relatado. A continuación los voy a dejar con estas imágenes para que ustedes juzguen y miren si la EPA Colombia ha tenido un cambio o aún no. Amiga, muy buenos días. Así voy. No, ahí voy, amiga. El doctor me dice que 4 semanas más, 2 meses y ya estamos bien. Amiga, quiero que sepas que ya me está creciendo el implante. Y quiero mostrarte hoy la nariz, que me habías dicho, amiga, ¿cómo te quedó la nariz? El cambio fue impresionante. Pero quiero que me digas, ¿qué tal esta nariz? Me sacaron aquí del lado izquierdo, ya que me hicieron los senos, un pedazo de costilla para hacer la nariz. Entonces, amiga, te la voy a mostrar. Me voy a quitar esto, pero entonces espérame, echo un poquito de agua porque me duele todavía. Y tú me dices, ¿qué tal, mi querida amiga? Amiga, recordemos que esta era mi nariz, por eso yo hablaba así, amiga, ñe. Claro, amiga, estaba cerrada muy las fosas cuando me hicieron la primera nariz, entonces el doctor quiso abrirlas, amiga, abrirlas para que hable mejor, y hablo mejor, mira, amiga, hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Ves? Hablo muchísimo mejor. Y esta fue la nariz que me hizo, amiga, claro, ya respiro muchísimo mejor, me levantó el dorso con la costilla y así quedé de lado, amiga. No, ya te voy a mostrar, amiga, el cambio es increíble. ¡Qué querida! Ya hay nariz, mi amor. Aquí estoy con mi enfermera. Cabe recalcar nuevamente, antes de aparecer, que el mentón está inflamado, pero que va a bajar. ¿Listo, amiga? Dale. Listo, mira, dame una agüita. Dame una agüita. Esta no fue la nariz que me hice, amiga. Me quedó espectacular. Yo sé que está súper inflamada. Pero mira, amiga, cuando baja el mentón, no, claro. ¿Limpiamos? Sí, limpiamos. Pásate, amor. Ay. Esta nariz quedó. No, mis seguidores van a decir que la doy un montón. Linda. Ay, no. Por supuesto, en Corferias. No, cuando miran los eventos. Los huevitos igualititos. Falta que se le caigan los puntos. Mira, con la costilla me hicieron aquí, mira. Tráquite, tráquite, tráquite. Vamos a seguir limpiando, amiga. Nos volvemos a hacer vendaje. Tengo que durar 2 meses con, pues todavía con el micropobre. Esperemos que despierte la anestesia, porque mira, hasta aquí me he despertado. Falta la otra mitad. Baja la inflamación, amiga. Y listos. Espero de aquí a Corferias estar espectacular. Bueno, gente, y mis queridas almas chismosas, y luego de ver las imágenes de la EPA Colombia con los avances de su cirugía, ¿ustedes qué piensan al respecto? Y como dicen por ahí, una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué creen ustedes? ¿La nariz le quedó bien? ¿No les gustó? ¿El mentón? Yo personalmente siento que la EPA Colombia debió por lo menos tomarse un mes lejos del ojo público y literalmente
dedicarse a descansar para que el proceso de cicatrización y desinflamación sea mucho mejor y además ayudarse con terapias y masajes para que el mentón le desinflame. Porque es que las críticas en redes sociales respecto al mentón de la EPA Colombia han estado en candela. Pero quiero leerlos en la zona de comentarios sus opiniones. Por favor, no se olviden de comentar, regalarme un like y si también quieren compartir este video para que llegue a muchas más personas chismosas, yo se los agradecería mucho. Yo me despido de ustedes sin antes decirles muchas gracias por ver y será hasta una próxima ocasión.